todos y bienvenidos a mi canal Chic Little Teens. Yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí, te cuento que yo hago videos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, accesorios, lifestyle y viajes. Así que si te gustan este tipo de videos sobre cositas de lujo y lifestyle y no los encuentras en español porque casi todo el mundo lo hace en inglés, pues te invito a que te quedes por aquí y veas este video. Si te gusta al final, te suscribes, yo estoy segura que sí. Y así pasarás a formar parte de esta familia de las Chic Little Teens que nos gustan. Hoy les traigo un video de accesorios, sí, de un accesorio que complementa el look siempre. En mi video de cómo lucir más sofisticada les hablaba ya de ellos, les decía que las lentes de sol, sunglasses, gafas de sol, son un accesorio que te puede elevar el look. Siempre te pones unas grandes, uff, y vas a lucir súper bien, mucho más sofisticada. Entonces hoy quería hablarles de mi colección, son bastantes, aunque no exagerados creo yo, y los colecciono desde hace muchísimos años. Mi par de lentes de sol que tiene más tiempo conmigo tiene 20 años, así que 20 años de gafas de sol de diseñador, pues miren, nos va a llevar un poquito de tiempo, pero bueno, ya, vamos a comenzar. Yo hice este video hace como un año y medio, así que vamos a poner las... Vamos a ir como de las más nuevas a las más viejas, cosa que la gente que ya vio ese anterior, si quiere ver a este y solo ve las más nuevas, y bueno, el que no lo haya visto pues se queda hasta el final. Igual yo les invito a que lo vean completo porque hay diferentes estilos que a lo mejor les guste y a lo mejor no. Hay lentes de sol de Gucci, de Prada, de Dolce & Gabbana, de Versace, ¿de qué más? De Dior. Bueno, pues aquí hay un poquito de todo. Así que vamos a ver todos estos lentes de sol, gafas de sol o como ustedes le digan, y vamos a ver cuáles son los que les gustan más. Bueno, pues vamos a comenzar con los más recientes. Los más recientes son estos de Fendi, súper bonitos, me encantan. Y les hice el unboxing hace poco, les dejo el video abajo. Cuando me pongan los lentes van a ver la luz del aro, sorry, no se puede hacer nada, o sea, es lo que hay. Pero miren qué bonitos. Tienen estos detalles y como yo siempre les he dicho, yo tengo que usar los lentes de sol grandes porque tengo muchos cachetes, entonces si no los uso grandes no se ven bonitos, o por lo menos eso creo yo. Entonces todos los lentes los compro así grandes, y también porque me parece que son más chic cuando tienen el tamaño más grande. Creo que siempre favorecen a todo tipo de cara unos lentes grandes, o eso es lo que yo pienso. Pero bueno, estos son los primeros, son de Fendi y los compré hace poquito, así que son de este año. Ya saben, todos los lentes de diseñador siempre vienen, o sunglasses o gafas de sol, como tú le quieras decir, siempre vienen con su esta tirita que es para limpiarlos, el cloth para limpiarlos. Y pues algunos traen Authenticity Card, otros no. En el caso de Fendi sí la traen. Luego, el año pasado me vieron comprar en Italia, en Florencia, estos de Gucci. Me encanta el empaque porque por dentro es así como moradito. Ya ven, con su... para limpiarlos, que también dicen Gucci. Y estos me han visto usarlo muchísimo. A mí me encantan. Son súper delgaditos aquí por el lado. Son unas lentes de sol o gafas de sol así grandes, negras, que siempre van a ir con todo. A mí me encantan, son de mis favoritas. De estas gafas de sol de Dolce & Gabbana hacía yo el unboxing, eso hace como año y medio, así que es lo que tienen. Aquí están. Me encantan, son redondas, grandotas. A que son súper chic. A mí me encantan estas de Dolce & Gabbana. Y lo bueno de ellas es que si tú no eres de muy tendencia del animal print o sientes que con todo no pega eso, esto se quita y simplemente te quedan así unos lentes de sol en color marrón, que también van con muchísimo, son muy neutros. ¿Qué tal? En cuarto lugar vamos a Dior. Y de este par de lentes de sol, no solo me encantan los lentes, sino que este empaque de Dior, miren qué bueno. O sea, lo puedes guardar así, planito. O sea, se dobla y ya lo metes así en tu bolso cuando estás usando los lentes de sol. También grandes. Estos son plateados, son diferentes a lo que yo tengo, que casi siempre es marrón o negro. Así que miren, súper bonito así, reflectante. Me gustan un montón. Y miren las patitas. Tienen unos detalles como bonitos. Ojalá la cámara los muestre. Si no, bueno, yo les saco una foto. Dior,
Estos son del año, hace como 2 años, son del como del 2018, igual que los de Dolce & Gabbana que les acabo de mostrar. Luego compré, esto creo que fue en el año 2017, estos lentes de sol de Fendi también, pero no sé, yo creo que a mí no me quedan, son muy bonitos, miren, son azules y morados, pero yo no los he usado nunca porque creo que no me quedan tan bonitos porque no son tan grandes. Entonces, si alguien está interesado en comprarlos, aquí están, están nuevos, nunca los he usado. Vienen, por supuesto, en su empaque, traen obviamente esto para limpiarlos, el Authenticity Card, y por supuesto yo se los voy a vender mucho menos de lo que lo venden ahorita en la tienda porque pues yo los tengo aquí, aunque no los he usado, como ya les digo, nunca. Ya saben, un DM a mi Instagram, Chic Little Things, o aquí, que el mail siempre está en la cajita de información. Después tengo otros de Dolce & Gabbana, que son como, yo les digo, los de ir a la playa, son blancos. De hecho, los compré para ir un viaje a la playa, era el año 2000, todavía no estaba embarazada, 2015. Así que estos lentes ya tienen 5 años. ¿Qué tal? Pero son como de flores, de Dolce & Gabbana. Este empaque grande. No sé por qué Dolce & Gabbana pone estos empaques tan grandes para los lentes, que después es un problema meterlos en el bolso. Yo siempre los llevo con unos que sean simplemente como de tela para que me sea mucho más fácil llevarlos, porque así ustedes me dirán. Entonces aquí van ya unos de Dior, unos dos de Fendi, unos de Gucci, dos de Dolce & Gabbana, y ahora voy a pasar otra con mis marcas favoritas de lentes de sol, y es Prada. Estos me encantan, estos también son de cuando yo estaba embarazada, pero ya estaba a punto de dar a luz, así que deben ser del 2016. Amo estos lentes de sol, los amo. Los he usado mucho, me gustan muchísimo. Me parece que los lentes Prada tampoco son los más caros, así que está súper bien. Me gustan mucho estos gafas de sol o lentes de sol de Prada. Ya saben que yo hablo de lentes de sol y de gafas de sol porque lentes de sol, así les digo yo en Venezuela y creo que en muchos países, son glasses, se dice en inglés, y en mi querida España se dicen gafas de sol. No sé si en algún otro lugar de Latinoamérica se dicen gafas de sol. Si es así, déjamelo en los comentarios para yo saberlo también. Prada. De Prada también, justo las que había comprado antes, son estas rojas. No los usaba mucho más porque ya se me rayaron aquí, me da muchísima rabia. No sé si yo pueda mandar a cambiar el vidrio, pero estos también me gustaban muchísimo. Prada otra vez, me gustan mucho los lentes de sol, son glasses de Prada. Son como rojitos, no tengo ningún otro rojo en mi colección. Y bueno, ya ven, la verdad que yo digo que no cambio mucho, pero ya ven, sí tengo como que distintos colores, blancos, esos rojos, los de Animal Print de Dolce, estos ahora rositas de Fendi, y estos lentes, estos son, me acuerdo claro cuando los compré, porque los compré unos días antes de casarme, así que estos son del 2013. Ya ven que a mí, mis cosas me duran un montón de tiempo, o sea, tienen 7 años, y tengo que les he mostrado de 5, de 4, de 3. Estos todavía más, porque estos son del 2006, así que tienen 14 años conmigo. Y me acuerdo también clarito que son del 2006, porque son del año que llegué a vivir a Madrid, y esta óptica estaba como en una esquina del lugar donde yo vivía, así que dije, vamos a celebrar mi llegada a Madrid con unos lentes de sol nuevos, para andar por ahí con mis lentes de sol nuevos, mis gafas de sol, porque así tenía que ser allá, mis gafas de sol. Así que compré estas Versace. Son las únicas gafas o lentes de sol que tengo de Versace, y también me gustan mucho y las usé muchísimo para viajar, bueno, pero un montón. Tienen la típica medusa aquí en el case. Mis lentes, mis únicos lentes de Versace. O Versace. Luego, otra marca que yo he usado muchísimo es Gucci. Bueno, ya les mostré los que compré el año pasado, y tengo estos. Bueno, esto lo único que tiene ya es que el case está un poco feo, pero estos son del 2003, así que ya ven, tienen 17 años conmigo. Y a mí me parece que todavía se ven bien. Tiene el clásico color este verde y rojo de Gucci, tiene esto como en carey, bueno, es súper clásico de Gucci.
Y ya ven, tiene, o son del 2003 o del 2004, o sea que tienen 17 o 16 años. ¡Fuas! Y luego les voy a mostrar mis gafas de sol de diseñador más antiguas, y son estas. Y yo me gradué en el, de la universidad en el 98, yo creo que estas las compré en el 99, así que esto tiene 21 años. Y ahora se usan también así, así que yo creo que las voy a usar, en algún momento las he usado. Pero bueno, los que han visto el tag de mi closet, todo el mundo saben que estos son mis lentes de sol más antiguos. Y bueno, a mí me encantan. ¿Qué les parece? 21 años conmigo. Ya ven, ¿vale la pena pagar más por estas cosas? Sí. Miren, es que hasta el case parece que, es, que no es nada viejo. O sea, me dirán ustedes. Pues ya ven, Gucci, 21 años conmigo y aquí están. Están unas de 21 años y una de las que tienen un año y son Gucci. Y más de Gucci, es que me encanta Gucci. Y bueno, estos han sido todos mis lentes de diseñador. Ah, bueno, no, porque yo también creo que hay que considerar a Ray-Ban de diseñador. Así que vamos a mostrarles mis Ray-Ban. Estas son del 2010, o sea que tienen 10 años conmigo. O sea, 10 años estaba muy de moda las Ray-Ban de colores. Entonces yo las compré en verde y ya las tenía de ese mismo año, ya las había comprado en negro, que las perdí. Esa es una de las gafas de sol que he perdido, creo que no he perdido más, sino de diseñador no he perdido más. Y tenía, bueno, ya les digo, las beige. A mí me encanta, me parece que son un clásico que todo el mundo tiene como que tener unos aviador, unos aviadores de Ray-Ban. Bueno, es que lo tiene que tener todo el mundo. A mí me gustan muchísimo y por eso conservo dos pares y perdí uno. Las negras clásicas las perdí. Pero bueno, en todo caso aquí están estas que tienen en mi colección, ya les digo, 10 años. Y aquí están todavía. Y bueno, ahora sí llegamos ya al final de diseñador. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 en 21 años, bueno, está bien, ¿no? No quiere decir que me he exagerado mucho, pero lo que sí quiere decir es que pagar un poco más por lentes o gafas de diseñador, miren, las tienes toda la vida. Así que yo creo que vale muchísimo la pena. Pero si no te quieres gastar 200, 300, 400, 500 dólares en un par de lentes de sol, yo creo que también hay unas opciones que te van a ir muy bien. Y por eso quería mostrarles una marca que tiene unos lentes de sol o sunglasses que cuestan 50, 60, 70 dólares. Son mucho más asequibles y también se ven muy bien y muy chic. Y es Quay Australia. Yo tengo ya tenido 4 pares de lentes de Quay. Uno me lo rompió mi hija cuando estaba chiquita, el otro lo perdí en París, me acuerdo claramente. Y pues tengo estas azules, también son unos tipos de aviador, pero diferentes porque son azules y con el borde blanco. Son de Quay Australia y de verdad es una marca que está muy de moda. Muchos youtubers lo usan, muchos bloggers lo usan y a mí me gustan mucho. Así que ya ven, Quay Australia para no romper el banco. Don't break the bank, como dicen aquí en Estados Unidos. También las tengo así, también estilo aviador, con el borde rosa. Y ya les digo, tuve otros dos pares de lentes. Eso pues bueno, haber perdido ese par o que se me rompieran las otras, no me dolió tanto porque me habían costado 50, 60 dólares. Menos mal que nunca he perdido unas de diseñador. Menos mal. Pero bueno, ya ven, yo les doy opciones para todo. Yo no quiero ser una persona, saben, que no creo que me vean así tampoco, ¿no? Yo no creo que todo el mundo tiene que tener diseñador. Creo que si lo puedes tener, genial, porque te dura muchísimo tiempo. Pero si no lo tienes, siempre hay opciones para comprarte cosas que te... A lo mejor esto no dura toda la vida, pero te dura un buen rato. Yo tengo con estas creo que un año y medio y estas tienen como 6 meses o un año y 2 años y están bien. Lo importante es que tú uses estos detallitos que van a elevar tu look, que te van a hacer lucir un poco más chic y bueno, te van a proteger también del sol, ¿no? Pues bueno, espero que les haya gustado este video. ¿Les gustó? Recuerden que si les dan deditos arriba a mis videos, me ayuda muchísimo para que YouTube los siga recomendando. Así que deditos arriba si les ha gustado este video. Suscríbanse si no lo has hecho. ¿Qué están esperando? Si eso es gratis, suscríbete allá abajo en el botón rojo donde dice suscribir. Y también dale a la campanita que está al lado, que es gris, que te notificará cada vez que yo subo un video, porque no nos queremos perder estos videos de las Chic Little Things.
Hasta la próxima y ¡mua!